Y damos inicio a nuestro cuarto capítulo de Trapitos Sucios, porque los trapitos sucios se lavan en casa. Hoy quisimos hacer algo muy distinto para sorprenderlo a todos ustedes. El capítulo de hoy es los transformistas y travestis. Así que por eso quisimos venir con estos look y les presento a Karina Macarena. Hola. Un fuerte aplauso para ella. Y Vania Trululú. Estupenda. ¿Y quién les habla? ¡Shadow! Chiquillas, nos vemos súper distintas porque hemos querido innovar en nuestro programa. Por lo tanto, hemos venido vestidos de travestis. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Charo. ¿Charo cuándo? Charo Callahan. ¿Cuál es tu apellido? No, yo soy un poco más de pueblo y yo me llamo Ivania Trululú. Yo soy más de pueblo porque soy Karina Macarena Fuensalida Fuensalida. O sea, podríamos decir que eres una guacha adoptada. Hay cachado que todos los travestis, yo no entiendo, pero todos los travestis tienen nombre culiao, weón. ¿Por qué mierda todos los travestis? Yo creo que es súper buen tema. ¿Y por qué todos los travestis tienen apellidos culiaos así como Mayra Butón? Mayra Butón, weón. O sea, como llamarte Mayra, Dijon. No sé, como... Bata, sí. Fashion Bata. Sí. Porque son cuerpos colonizados, pon. ¿Y tú? Yo, ¿por qué me llamas Trululú, weona? Me gusta tu nombre, weona. Me gusta tu nombre, esa weona. Esa otra wea, ¿por qué los travestis todos son súper ordinarios para hablar? ¿Cachai? Tienen la wea de los garabatos, ¿cachai? Pero así como uno tras otro, jugar con el tema como del tema de las drogas, ¿cachai? Juegan caleta también con el tema de los excesos. Exacto. Llevar el exceso al exceso. Llevar el exceso al exceso. De hecho, por ejemplo, podemos ver en los backstage, ¿cachai? De Fausto, que gracias a eso igual se hicieron como conocidos todo lo que son el tema de los travestis, ¿cachai? De los travestis, de los transformistas, que es como diferente. Los transformistas es el que se transforma para poder hacer un show, y travesti es el que anda día y noche como Cassandra Romanini. Ella vendría siendo casi un travesti, ¿no? La Claudia Rodríguez también es travesti, no es transformista. Pero no todas. Existe también una diferencia entre las personas que andan, que son mujeres, no bien mujeres, mujeres, hombres que andan de mujer, que no tienen por qué hacer show, po. No, sí, po. O sea, el show hay que alejarlo. O sea, nosotros conocemos el acto performático del travesti, este tipo que hace show, que sale diciendo garabato, qué sé yo, Stephanie Fox, Micaela Cajan. Mauro Vittori, qué sé yo, tanto nombre conocido del mundo travesti. Eso me parece una gran lucha de la disidencia sexual, el tema de sacar al travesti del ámbito marginal del transformismo para politizarlo un poco más, pues, porque no puede ser que el ámbito del transformismo de las travestis sea solo la prostitución, la marginalidad, las drogas, qué pero sé yo. Eso, a eso mismo podemos agregar que igual es un grave error, porque yo en un lado agradezco el tema de que quizás Fausto con su backstage y este show haya visibilizado demasiado el tema de los travestis y haya cruzado esa gran muralla de la comunidad homosexual. Sí. Ahora, yo tengo demasiada gente heterosexual que sigue la botota, que sigue el show del backstage. Ahora, claro, esa imagen del travesti es el que está saliendo... Que yo no encuentro que no tenga nada, yo encuentro personalmente que no tiene nada de malo que esa no sea vale la imagen del travesti que se esté, o del travesti o del transformista que se esté dando. ¿Me entendí? Pero no puede ser la única imagen que exista, pues ese es el problema. Es que eso es lo que hay que generar un tema transversal. Claro. Llegar, no que pero la gente no se quede con que el travesti es el maricón bueno para jalar, bueno para putear, bueno para chupar pico en el parque. Aunque lo son, aunque lo somos. Aunque lo somos, porque es verdad, o sea, sí. somos venezolanos. Somos seres marginales. Somos seres marginales, que es. Claro, yo no ando chupando sí. Pico porque no chupo pico, pero yo creo que siendo bien. ¡Fuera mujer! Pero. ¡Clato! Pero si he andado jalando, cuidado. Si he andado jalando en los baños. No, pero yo creo que igual. ¿Qué? ¿He andado qué? He andado jalando en los baños. Ah, jalando en la vía pública. Y yo me entro en la misma. Oye, uno vestido así se puede dar cuenta igual de hartas cosas que pasan las transformistas. Por ejemplo, el tema del truco. Yo encuentro que dije, bueno, intentaba hacer el truco, no me resultó muy bien, ¿cachai?
Por ejemplo, tenía el pico muy chico. No le daba. Por ejemplo, si uno quiere mear, es el hueveo mear. Por loco, ¿cachai? Porque tenés que sacarte, puta, yo ando con dos pares de panty, ¿cachai? Dos. Y hay trabas que se ponen como cinco pares de panty, ¿cachai? Y la weá, imagínate sacar todo eso, sacarte la wincha para poder mear, sacarte los cocos, sacarte pero, pero ¿cómo te lo hiciste? ¿Cachai? Te metí los cocos, yo no ando truqueado igual, pero te metí los cocos como en la concavidad. En el perineo. En el perineo, muchos años. No puedes meterte los cocos en el perineo, pero alojarlos. Y te dais da vuelta los cocos, weón, y te los pegáis con escocha en el hoyo. Y para hacer de cintura y todas esas weas, wincha, weón. Así, y así tenés. Uno no la necesita, pero. O para ponerte culo y esa wea esponja. El tema de la peluca, weón, te provoca un dolor de cabeza increíble, weón. Pica cabeza. Ahora yo estoy con un dolor de cabeza terrible. A mí me pica la cabeza. Pero tremenda rubia. Sí, igual lo que mordidas todas. O sea, un meme. Esa otra weá, la botota nos tiene a todos hablando igual, como todos, traba. Todos. Pero a mí me causa mucha gracia, por ejemplo, cuando para nosotros estamos acostumbrados a hablar en mujeriano, se nos da mucho el tema, por lo menos con los gays, pero cuando una mujer habla como travesti, es extraño. ¿Por qué encuentras que es extraño? Porque es extraño, po. No sé por qué. De hecho, incluso no me gusta. No me gusta cuando una mujer. Como yo. No. Está bien. Pero tengo amigas heterosexuales que están. ¡Sí, vos niña! Y haciendo muchos años, claro. Como que ya pasó de ser algo entre los gays a ser una weá más transversal. Bueno, y la botota nos tiene a todos hablando igual. ¿Cachai? Tantos héteros, tanto como. ¿Ah? Escuchar a mi mamá diciendo muchos años, para mí eso no me molestó, donde tú me dio placer. Porque mi mamá ve el juego de la bolona. Le mando un saludo porque también ve el programa. Y ahora me va a ver claro. La mamita y se va a caer, pero raro. Huevón, mi mamá me va a cortar los cocos. Mejor te quedas con el truco al tío. Muchos años, calla. Hizo que todo Chile andara como ella. Héteros, travestis, transformistas, transexuales, se todo. Acabó. Porque yo es un pobre, pobre, así nomás. Bueno, de ahí partió todo. De ahí partió todo. Todos hablando así. Igual a mí me colapsa un poco el tema, sí. Incluso cuando existe demasiado diálogo entre homosexuales. Tú naturalmente no tienes el sonsonete maricón. Uno no habla así. Pero claro, tanta weá y ahí uno termina hablando así. Atravestado, po. Y. Ya se están pasando, conocemos en la disco cola con tu. Oye, pero no te diviertas, weá. Vaya en la disco cola con tu y un grupo de weones y lo único que habla. Niña, pero claro, pero cómo, pero sí, pero ay, pero uy, weón. Pero igual eso es. Está bien. Sí, está bien porque rompe la postura hegemónica o la postura como primordial del hombre macho de la cuestión o del homosexual macho, no sé, capitanazo. No, sí, está bien, pero también son como jergas que, como que siento que también son como jergas que destruyen un poco el lenguaje clásico. Que es como lo mismo, yo podría poner ese mismo como jerga travesterí, como hablar como flight. Los flights hablan así, los maricones sí, hablan así. De todas maneras. ¿Cachai? Todas maneras. Entonces, igual está diciendo una, incluso una distinción social. ¿Cachai? Ah, este es maricón. O sea, claro, voy a decir tipo. Ah, maricón. Que voy a decir como, oye, qué guay. Ah, flight. Oye, pero yo quiero preguntar, ¿por qué no existen mujeres que, o bio mujeres, que se visten de hombre y hacen show? ¿Por qué? Porque lamentablemente yo creo que en este país las mujeres están un poco recatadas con el tema como de la homosexualidad o del ser lesbiana. O de la sexualidad. Un poco. O de la sexualidad. Pero si no tenemos ni aborto por niño. Por ejemplo, ¿ustedes irían a un show de una transformista biomujer? O sea, por ejemplo, que si no, ya, hablando en serio, un show de travesti hay uno. Bueno, horribles, o sea, la mina, bueno, se le agradece su producción física, su fantasía de esto, maquillaje y winch y toda la wey que se vea impecable. Pero bueno, pasear a un buen vestido de mujer de un lado para otro no necesario moviendo la boca, yo creo que eso es un show pésimo. Es decir, no tiene nada artístico, y no. Nada artístico, no hay ninguna propuesta ni visual, ni estética quizás sí, pero porque es un arte hacerse todas estas mierdas.
pero hay shows horribles, horribles. O sea, hueones que ni siquiera bailan, que ni siquiera cantan y dicen que son talentosos. No, pues perrita. Incluso rostro de discoteca. Rostro, es. Hay rostro de discoteca. Que les pagan caleta, eso es lo que yo no entiendo, que les pagan caleta de plata, weón. ¿Cachai? Por mover la boca y por no hacer nada, weón. Por ejemplo, la Dana Vex, que es la guatona del pagano. Wow, ¿cachai? Que es una basura. ¿Qué hace? Ella se pinta bonito y se pone una peluca, bueno, weón, pero por eso agarrarte 50 lucas, 40 lucas, ¿cachai? Hasta es yo me travesti y me pongo, porque igual en una noche, en una barra, en una discoteca, ganáis 8 lucas, más un poco de propinas, pero aguantáis 8 horas para el pico haciendo copetes por una hora que 5 minutos se pasea por un lado, mueve la boca y sale, o sea, 50 lucas por sí. Eso yo lo encuentro súper interesante. Pero sí, por ejemplo, rescato otra mente, nuevamente a la Botota, por ejemplo, sí, que sí tenía, sí tiene como un lenguaje, ¿cachai? Sí te hace un show, sí, es una weá más circense la caga, ¿cachai? Porque sí te demuestra, o sea, no sé si tendrá mucho talento ni nada de eso, pero sí te saca risas, ¿cachai? Sí te saca una carcajada, sí te hace. Igual como lo era Hija de Perra, pues weón. Hija de Perra también fue un factor súper importante que la loca, más allá del tema de vestirse como traba, ¿cachai? Tenía un discurso político, tenía temas, pero la Botota no tiene ningún discurso político. Pero ¿sabes qué? Sí, lo yo encuentro que sí, efectivamente, es un foco de resistencia en general al show de las trabas, porque puta, se ríe de todo el mundo, igual de repente hace intervenciones que son como, no sé, cuando la gente se pone un poco xenófoba, qué sé yo, cuando mueven un poco mucho a los peruanos, igual la loca como que la para, pero no podemos poner en el mismo lugar a la Hija de Perra con la Botota. No, porque son dos totalmente distintas. Estamos hablando de eso, de ponerla en el mismo lugar, pero... No puedo... Son personajes importantes. Son personajes importantes dentro de la farándula. Pero por ejemplo, yo creo que sí existe un gran discurso social en el tema de las transformistas estas que hablan siempre como de la pobreza y de la buena. Sí, pues de todas hay maneras. Un tema ahí. Ahora, hay un tema que yo creo que se rompe completamente porque no entiendo. Yo no entiendo. ¿Por qué? No entiendo, por ejemplo, si hablamos de clase social, ¿por qué todas estas mujeres hablan desde la pobreza pero haciéndose la cuica? Y a mí eso me molesta. Me molesta la parentía. No, a mí no me molesta nada. En verdad yo creo que es un show que hay que disfrutar. Pero chau, ¿hay trabas cuicas de verdad? ¿Ah? ¿Hay trabas cuicas de verdad? Yo no conozco a ninguna. Así como que originalmente venga de Las Condes y sea del barrio alto y de buena familia y que quizás tenga un discurso... ¡Yo, weona! ¡Mírame! ¡Ella! ¡Porque tengo cara de cuica! Esa es que es buena, vos te encontramos allá afuera del Parque Bustamante. Y que tiene una niña, muy extraña. Pero eso tiene también que ver con el hecho de que, por ejemplo, los nombres que se ponen generalmente son apellidos gringos, europeos. Por eso yo quiero ser Karina Macarena. Sí, pero también yo por eso yo soy Ivania. Mujer. Chilena. Muy bien. Yo soy europea, lo siento, chiquilla. Ya no tengo el cuerpo y la academia juvenil. Como diría, por ejemplo, Katiushka Polotov. Ella es la pobreza hecha persona, una ordinaria culiada, ¿cachai? Una guatona mórbida que la wea que anda pasada hoyo. Pero la loca la rompe, po, weón, y se agarra de esa weá y es súper inteligente de su parte, po. Agarrarse de que le onda hoyo, ¿cachai? Agarrándose de que puta es una guatona culiada de mierda. Se agarra de eso y la loca le saca plata a eso. ¿Quiénes somos los sobrevivientes? Nosotros los que le compramos la weá, pues, ¿cachai? Pero ella tiene algo, pues, ¿cachai? Ella hace algo. Hay trabas, ¿cachai? Que tú veis y no hacen ni una mierda, weón. Pero ¿por qué somos weones? Porque le compramos la weá. O sea, porque yo creo que... No, o sea, tiene que existir diversidad. O sea, si hay... Estamos hablando como pelando nomás. Yo diría hoy día este capítulo es un pelambre. Pelambre a esta farandulilla... Sí, de travesti. ¿Qué travesti te gusta a ti? La Janine Day me gusta. La Janine Day, que amorosa que... Amorosa. Un saludo para la Janine Day, que hoy día compramos la peluca pensando en ella, de hecho. Mucho extraño. ¡Clacha! No, ¿qué hace Janine Day? Sí, me cae. Yo le quiero mandar también un saludo a Titi Bernal, que ella también produjo algo que es distinto. Por ejemplo, ella se apoderó de la estupidez del ser humano
¿cachai? Para sacarle partido, po. Y eso es igual, eso es crear un personaje. Y ella creó un personaje y es seca en eso, po. Es seca siendo hueona la culia, po. ¿Cachai? Como hay otras que, no sé, por la botota, la hueá con el pobre, ¿cachai? Con la hueá de la ordinaria, el garabato, la hija de perra con una hueá bizarra, ¿cachai? La Janine Day como dándole clase a la hueá, ¿cachai? Aunque no sabe hablar ni una mierda, po, hueá. Porque habla como el pico. Y eso es súper interesante. Y eso es súper como el pico. Habla como el pico, ¿cachai? Se expresa como el pico. Y toda la hueá, pues. Y también está, por ejemplo, que para mí es la mejor de todo, la Catalina Feastasia, que encuentro que es sequísima, weón. Y es que todos le hacen burla a esa loca, es como rígido, pero igual muy bacán que la loca se preste mal weón de esa manera y que vea que siendo que no es bonita, ¿cachai? También le pueda sacar un partido a su personaje, ¿cachai? Mm. Que es el ser fea. Como entonces, hay otra que ni un brillo, po. Hay una cosa que yo le admiro mucho a... ¿A nosotras las mujeres? No, a un transformista. Su capacidad verborreica. En bueno, palabreo, que, su palabreo es, pero va a ser una RAE. Yo creo que mucho, no sé, ponte tú, Aska su madre, yo creo que es otra sí. Que a la que yo también quiero decir, bueno, admiro su capacidad y su humor, que cae es... inteligente, absurdo, surrealista, weón, una weá increíble. Yo creo que Aska Sumatra merece mis respetos como humorista, sí. Pero que se acuerde cuando andaba chupándole el pico a los cabros chicos en el arte. Muchos años. Está muy igual. Está muy igual que la entra. Y acuérdate de Ana Berry cuando ganabais 7 lucas. Acuérdate de Ana Berry. Bueno, ¿quién es la Ana Berry? Que la conoce no sé. Yo era de los que estaba en el público y le gritaba ¡Fome! ¡Fome! Y varios me seguían. Es que es tan fome. Por ejemplo, yo creo que la gracia es ser bonita como la Fernanda Bravo. Ay, pero a mí me cae bien la Fernanda Bravo. ¿Pero por qué la cae bien si no la entretenía? No, es pesadísima. Es lindísima. Tiene como esa actitud. Pero igual pero ¿cuál es el problema de ocupar su ricura? No, no es. No tiene problema. Es solamente que sabe aprovecharlo. Sí. Que sabe aprovechar su ricura. Para hacerse la rica nomás. Yo la encuentro exquisita, o sea, la Fernanda Bravo. Sí, si sí, ella me pescara, yo estaría ahí haciéndole empeño. Muchos daños. Muchos daños, claro. Y la Randy Drag. No, la Randy Drag. A mí también cuando trabajaban pagando. Me caía pésimo. Yo de hecho la veía como con un calzón gritando ¡Wow! Por todos lados y decía ¡Qué mierda esta weona! Y ahora yo la veo igual, de verdad. Soy fans de la Randy Drag. No, y los trajes que me confecciona para el juego de los niños. Una talentosa, pues, weón. Un loco. Sí, un aplauso para los travestis chilenos, los transformistas, weón. Sí, de verdad. De verdad me han enseñado mucho. Por ejemplo, yo a puro tutorial nomás aprendí a maquillar a la chiquilla. Bueno, y tutoriales que hacen hombres. Y nos vemos estupenda. Hay tutoriales que hacen hombres de cómo maquillarse. ¿Cómo trabajar? Y las mujeres ven los tutoriales que hacen. Bueno, hombres. Y tienen millones de visitas. Millones de visitas. No, sí, yo creo que muchas mujeres siempre dicen, ay, es que esta guana es maravillosa, guana, que regia. Porque claro, pues los hombres en general, el hombre homosexual travesti en general esa guana una destreza al maquillarse y al. Weón, al, seco. Por y ejemplo, maquillarse es una guana horrible. Yo detesto el maquillaje. Yo odio tener cosas en la cara. Es que me carga, lo entiendo. Y más encima después te tenés que sacar que la cara de payaso pegada en la almohada, weón, después sacando la mano. No, y el tricky, el tema de borrarte la ceja, de echarte el stick fig, por ejemplo, para hacer esta weá, ¿cachai? De echarte el stick fig, Ya, chiquilla, y usted es señorita Karina Macarena. ¿Usted es la primera vez que se presenta como mujer o se había vestido como mujer antes? Karina Macarena es la primera vez que aparece en las pantallas, primera vez. Pero igual, todos jugamos cuando chicos vestimos de mujer. De hecho, yo creo que la gran culpable de que muchos, por lo menos de mi edad, sean transformistas es la Britney Spears. Britney, ya tú sabes, te va a llegar a las demandas. Cuando yo era chico, agarraba un alambre, y agarraba una plasticina y la hacía así, y me hacía un micrófono. Para ser como la Britney. Y yo le decía a mi mamá que me creía Chayanne, pero era no, por dentro era la Britney, pues perrita. Y me ponía el pañuelo aquí en el brazo, y me quedaba así. Una vez mi hermana me pilló así, yo. ¡Ah! No, ¿te pilló así? Sí, me pilló. Pero bueno, estaba como bailando, justo como sentí la puerta y como que dejé de bailar. Y estaba escuchando Britney de. ¿Y el colgante? Ah, el colgante estaba ahí. ¡Ay, no me vea! Pero pasó piola, pasó piola. Es que me enfermé, tengo una venda. Pasó piola. Y, ay, esta weá sí que no sabe nadie. Cuando era más chico todavía,
Y me gustaban las Sailor Moon. Y daba la casualidad de que mi hermana patinaba. Y tenía un traje de patinadora que era azul entero, bien apretado. Y tenía una faldita roja también. ¡Qué lindo! Era muy lindo. Y cada vez que mi hermana... Nunca me dejaba solo mi hermana, porque era más, mucho más chico. Salía a comprar y yo iba y lo robaba el vestido y me lo ponía. Me miraba en el espejo, me veía más hermosa. Y hacía así. Ay, hacía la misma transformación que la Britney Spears. De la Britney Spears. Que la serie del mundo hacía así como. Y todo el rato te miraba en el espejo mientras hacía eso. Sí, en el baño. En el baño después que escuchaba la reja, me sacaba el vestido y volvía a dejarlo. Igual el momento de como el tema del baño. Como el antes, el después, el jugar con la toalla. Era como un espacio íntimo, pues el único espacio donde tú podías estar solo. ¿Hacías algo más en el baño aparte de vestirte con el overall? O sea, con el traje de... el trajecito. O sea, de como vestirme de mujer. Porque ¿sí? Nunca me maquillé, pero no me gustaba el maquillaje. Nunca le robé, weá, a mi mamá. Ahora que me pinto la obvia de repente, pero... Muchos años. ¿Y usted se vestía de mujer? Yo le voy a contar algo que no le he contado a nadie. A ver, infidencias, me encanta. Yo... ¡Ay! ¡Ay, weona! Yo me ponía guata porque quería ser mamá. ¿Cómo eso, weón? Que me ponía guata. Como una polera, un vestido... Y me ponía una toalla adentro. No es travesti, ni siquiera... No es travesti que sea... Huevo, te me ponía una guata porque quería ser mamá. Y te miraba ahí al espejo. Me miraba al espejo y me ponía la mano acá. No, huevo, no. Y era así, oh. Se sentaba. Sí, pero hacía eso. Pregnant. Qué tierno. Huevo, ni vos. Claro. Yo nací mujer, po. A mí me tocó. De hombre, po. De hombre, yo me ponía, por ejemplo, calcetines acá en el calzoncillo. ¿Te gustaba simular paquete? Sí, po. ¿Te gustaba simular paquete? O sea, sí, porque me sentía empoderada, pues viste que uno aquí tiene las tetas, pero son como. No es como un elemento para empoderarse, pues es como una guay que está expuesta, en cambio el paquete está como cubierto. No sé, en rollos de cabra chica, yo creo. Pero te calentaba. Pero en ese momento tú no pensabas en empoderamiento ni nada. No, pues yo no tenía. Claro, el feminismo vino muchos años después. Pero bueno, quizás no es como creerse mujer. No, si tampoco era creerme. Yo cuando era chico tampoco me creía mujer. Yo no. ¿Cachai? Pero era como jugar a. Eso como sí. Ambigüedad que uno tiene. Sí, a uno le gusta con eso. A uno como homosexual le gusta la weá del sexo opuesto. Sí, no, y me acuerdo que me lo probaba, así como, pero es acá, o es acá, o es acá. Ya sé, y hace cinco weonas. Sí, me ponía después como dos, uno y ahí. Ah, y después dos. Dos tulas. No, pero que igual simulaba cocos, por ejemplo. Como Dios dentro de mi imaginario. Oye, ¿qué te leí bonita? Estupenda, señorita. Sí. Y me ponía como coco y pico. Entonces era como. Y me sentaba así. Y yo. Como para sentirte la tula. Como para sentirme que tenía. ¿Qué era, po? Para cachar, po. ¿Qué cual? Tú estás truqueando, por ejemplo, yo nunca me truqueé. Nunca me hice vagina. Así como con scotch, güey. Sí. Ah, pero la típica vagina de sí. Ah, sí, pues así, güey. Está una vaginita. Plata. Que tu mamá va a ver este programa. No, mi mamá. Cuando después de ver, cuando vea que tengáis todas las weas fuera de la casa, po, weón. Espérate que si me ve mi mamá y mi papá van a estar súper contentos. De por fin verme de mujer. Buena perro. Buena choro. Pero queremos dar un fuerte aplauso porque este programa del día de hoy ha salido increíble. Nos ha costado trabajo, hemos estado desde las 6 de la tarde tapándonos las cejas, maquillándonos como las locas y probándonos vestidos, pelucas y todo lo demás. No, esto parece una clase técnica menor porque ojo que tengo stick fix en las cejas. Stick fix, labial, base, maruri, tapa ojera, delineador, un montón de weas, todo menos preto barba. Y todo, weón, nos compramos, nos hicimos una wea de maquillaje como por 10 lucas, todo a nuestro gran auspiciador, Jordana, porque no, Jordana, todo nuestro...
Fashion Station Cheriboya. En México. Bueno, increíble. Este tema de las pelucas, todo muy entretenido. Así que hoy una invitación a travestirse también en la casa. Sí, amigo. Chiquillas, vayan ahora todos. Mándenos sus fotos. Todos tienen la posibilidad de travestirse, como decía, por 10 luquitas usted se puede vestir de mujer y más de un vestido. Yo he vestido 2, 4, 5. Si no, toalla, pañuelo. Y tal. Volvamos a la peluca de lana, pues niña. Volvamos a la peluca de lana. Estupenda. La de esa. Hay unos que venden así que se ponen así como las muñequitas de soft. Todo por 850. Bueno, y entonces queremos despedirnos nuevamente. Así que queremos otra vez que se pase acá, Karina Macarena, por favor. Muéstranos tu vestido y decirle que está guapísima. Recuerden seguirnos en el Facebook que está apareciendo en pantalla, busquen los chapitos sucios y caguenemos un ratito con aquí con la chiquilla. Mucho estaño. Y también le queremos dar a Trululú. Estupendo. El de eso, despídanse, chiquilla, la cámara es suya, tienen la oportunidad. Piense que están en Fausto, amiga y rivales. No. ¿Qué diferencia? No están en esa lugar. ¿Qué cosa pa' conche tu madre que andan puros parando ahí en el baño, weón? Venís pasado a poto el camarín, Julia. ¡Han venido a puro robar, weona! ¡Ándate a la casa! Te voy a echar, conche tu madre. ¿Te acordás cuando estabas chupando pico y yo te andaba sujetando la puerta para acá, Julia? ¿Ah? Porque la Charo es una delincuente. La criminal. Despide de tu público con toda esa curva de la mujer latina. Yo le quiero dar un beso a todo mi público del día de hoy que me ha visto como sombra, pero hoy soy... Charo. Y ando sin esponja. También le queremos mandar un besito a Farándula Gay, que es el canal donde nos vemos todos los días lunes a las 21 horas. Y además le tenemos un regalo, po hueona. Sí, po hueona. A todos ustedes los que estaban esperando este capítulo, el cuarto capítulo de Trapitos Sucios, porque los trapitos sucios se lavan en casa. Conversaciones de lavandería. Así que nos vamos con el regalito que le tenemos pendiente. Un beso a todos y todas. Porque está tan...